Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Esta semana y la próxima vamos a hablar un poquito acerca de los batidos, un poquito de las ventajas de esta semana y las desventajas de los mismos las próximas semanas, ya que están como muy de moda y todo el mundo vende batidos y hacemos batidos y encontramos en internet que batidos para una cosa, para la otra, bueno. Entonces vamos a hablar un poquito y a sacar un poquito los mitos o hablar un poquito acerca de los mismos para saber qué tan adecuados y qué tan inadecuados son. Entonces vamos a centrarnos esta semana en las ventajas de los mismos, ¿ok? Pues es importante decir, lo voy a mencionar, pues tomarse un batido de frutas, un batido de vegetales es una excelente fuente de vitaminas y minerales, ¿ok? Entonces sí, aportan nutrientes importantes. Entonces no es que sea de mal tomarlos, porque también tienen un buen aporte de nutrientes. Además, en muchos casos, pues el aporte energético pues, no es muy alto. Depende de los ingredientes que le pongamos, ¿verdad? Al batido. Además, que son fuente de fibra, ¿ok? Entonces, también es una de las ventajas o de los beneficios que tiene. Otro es que hidratan, ¿de acuerdo? Hidratan por el agua que aporta el alimento con el que se preparó, tanto frutas o vegetales, y además o adicionalmente aportan un poquito más de líquido porque se les adiciona agua para la preparación, o leche o alguno de los líquidos que se haga para poderlo mezclar. Entonces, eso es también un aporte importante. Otra de las ventajas que tiene es que en caso de personas que requieran un aporte energético mayor y que tengan poca saciedad gástrica, pues se puede utilizar como ingredientes leche, semillas o algún otro alimento que aumente el aporte calórico en un bajo contenido de volumen por medio de un batido. Entonces, eso es otro de los beneficios que podemos obtener de los mismos. Otro de los beneficios o de las ventajas es que generan mucha saciedad en poco volumen de alimentos, lo cual también es importante cuando ocupamos que una persona aumente de peso, cuando ocupamos que una persona pues tenga un niño o un adulto mayor tenga un mayor aporte energético y no quieran comer mucho. Entonces los batidos pues son una buena herramienta para ese tipo de prácticas. Y una de las ventajas pues más importantes o más valiosas es que los batidos siempre son una buena o nos permiten hacer buenas combinaciones de vegetales. En caso de personas o que no coman vegetales, que no coman un tipo de fruta o que no coman del todo ninguno de sus grupos de alimentos, pues con los batidos se mejora muchísimo el sabor y se mejora mucho la aceptación a este grupo de alimentos. Ok, esas son todas las ventajas de las cuales voy a hablar esta semana y no se pierdan la próxima semana cuando hablaré de las desventajas de los batidos porque también tienen sus desventajas. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.